Lástima lo de KLJ. ¿Cómo le mataron? De un tiro. ¿Qué arma? Largo alcance, en la espina dorsal, 9,3. Igual que a Mettler. ¿Ah, sí? ¿Qué tal está eso? Apetitoso. ¿Qué es? Faisán. Sí que debe estar bueno, ¿eh? Delicioso, sí. Dispense, ¿tiene fuego? Sí, señor. ¿Fuma usted esta marca? No, es desconocida para mí. Permítame que le ofrezca uno. Gracias. ¿Ha estado usted aquí otras veces? No. Es impresionante, ¿eh? Lo construyó Werner en 1936 para los Juegos Olímpicos. Tiene una capacidad de 100.000 personas. Determinadas personalidades bien conocidas se situaban allá. Debía ser muy molesto 100.000 personas gritando a la vez. ¿No le parece? Sí, mucho ruido. ¿Quiere una salchicha? No, gracias. ¿Jamón en dulce? No, un momento. ¿Pero qué me han puesto aquí? Esto no es jamón, es chorizo. ¿Quiere un poco de chorizo? No tengo apetito. ¿De veras? Yo mucho. ¿No le molestará que coma mientras paseamos? ¿Qué quiere usted? Estaba de vacaciones, según creo. Estoy de vacaciones. ¿En el mar? ¿Qué es lo que quiere? A propósito, me llamo Paul. ¿Cómo? P-O-L, Paul. Yo, Killer. Ya lo sé. Me han dicho que estuvo trabajando en Oriente Medio algún tiempo. Sí, allí estuve. Tenemos que resolver un asunto difícil. Según noticias, dominamos la situación en otros puntos del país, pero Berlín todavía se nos va de las manos. Hay toda una pandilla, nazi de pies a cabeza, con la tradición clásica. Pero no son los viejos que quedan de entonces, no. Se trata de sangre nueva, joven, verdaderos convencidos muy peligrosos. No debemos menospreciarlos. Es muy complejo el conjunto que forman. Difícil de individualizar. Nadie lleva camisa parda ni estandartes. Por consiguiente, también es difícil reconocerlos. Tienen un aspecto corriente y vulgar. Actúan en diversos sectores de la vida. Son muy cuidadosos y muy listos. No hay nada normal en su aspecto. Es curioso, ¿no le parece? Pero en fin, opino como usted, eso es cosa de política, no nuestra. Le diré cuál es nuestra misión. Tenemos que llegar a la cabeza, al punto extremo. A quienes tal vez conviviendo con nosotros llevan una doble vida, ¿comprende? Tienen una base aquí, pero no sabemos dónde. Necesitamos saberlo con urgencia. He leído el expediente. Lo leyó mientras estaba en Londres, ¿no? Sí, señor. ¿Quién era nuestro agente principal aquí cuando vio ese expediente? Mettler. Murió. Otro colega de usted vino a ocupar su puesto. Kenneth Lindsay Jones. También ha muerto. Lo mataron hace 2 días. Le dispararon a distancia por la espalda.